Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armándola en Grande. Yo soy Arman. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Armando Lan Grande. Estamos en vivo, transmitiendo hoy sábado. Ay, ya que estamos hoy. Ay, estamos a 4 de febrero, ya no sé en qué mundo vivo, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí, ya está uniendo la bandita, ¿no? Estamos transmitiendo desde el Mapache Rojo, acá en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Muy buenas tardes a todos, yo soy Arma, como bien saben. Ahí los invito a que sigan la plataforma, sigan ahí el programa, ¿no? En Facebook, en Instagram, estamos transmitiendo ahorita en Facebook Live, pero también nos pueden escuchar en la plataforma de proyectoradiomx.com, por supuesto, con sentido social. Y bueno, pues por ahí he estado ausente algunas semanitas por temas personales, pero espero que sigan aquí la programación, que seguramente el buen Jimmy, que está en controles, ha estado manejando muy bien. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, ya son las 2:07 de la tarde y quise hoy transmitir desde acá, desde el Mapache Rojo, porque primero son grandes amigos míos, ¿no? Aquí pueden ver en la pantalla al buen Chaz, al buen Mike, ¿no? Acá transmitiendo. Y fíjense, queridos amigos, que este concepto que es, y ahorita nos van a platicar ellos y se van a presentar y demás, pero este concepto del Mapache Rojo, la verdad es que yo tengo la fortuna de conocerlos ya hace casi 4 años y he visto cómo han evolucionado, pero cómo cada vez se apegan más justo a ese sentido social, a ese tema cultural, a ese tema de unir, de romper fronteras, de unir culturas, de unir conocimientos y de hacer algo diferente que pocas veces vemos acá o tal vez se vea como en zonas ¿cómo lo diré? Más marcadas, ¿no? Por ejemplo, una Roma, una Condesa, que son lugares en donde llega el turismo, ¿no, Mike? Y con eso te doy la bienvenida al buen Mike, que es de los fundadores de este espacio. Bienvenido, Mike. Bienvenido, Chaz. Gracias por estar conmigo. Pero ¿cómo nace el Mapache Rojo, amigos? ¿Cómo es que te prende la idea? Porque sé que es un concepto así bien, bien padre, bien diferente. ¿Cómo nace esto? El nombre de Mapache Rojo, hay como dos versiones. La versión light, espero que haya una audiencia que no tenga ningún problema con el consumo de estupefacientes, porque viene de un trip hace mucho tiempo en un viaje de ácido. Pues alucinar algo que te saca de onda tiende a marcarte de por vida, entonces claro. El nombre salió antes, 10 años antes de incluso tener el estudio, y el pretexto ideal para nombrar a algo que fue adquiriendo a raíz de algo como traumático, un símbolo bueno, ¿no? Para el estandarte. Que de alguna manera es como de repente deberíamos manejarnos en la vida, ¿no? El hecho de tener experiencias complicadas, sea lo que sea, ¿no? Incluso salir de un trabajo, perder a un familiar, o tener ese tipo de experiencias, pues qué bueno le sacas, ¿no? Y de ahí nazca algo que construyes en tu vida, porque hoy, pues sí, el nombre viene de esto, pero el concepto es totalmente opuesto, ¿no? O totalmente claro. Con una manera o unas ganas de salir hacia adelante y de generar este intercambio cultural, ¿no, Mike? Sí, bueno, en realidad todo empezó a raíz de que a todos nos gusta el diseño. Somos un grupo de personas que tenemos carreras de diseño, y aunado, pues nos gusta mucho viajar, nos gustan los idiomas, nos gustan las bicicletas, nos gusta hacer como arte objeto, instalación, madera, un poco de plomería, un poco de albañilería, un poco de todo. Y todo conjunto pues hace que aquí sea como muy versátil. En realidad, pues, podemos hablar del tatuaje, que fue la primera cosa que empezamos a hacer como negocio. De ahí, pues, no nos contuvimos en una sola disciplina, así que pues hay varias cosas que podemos platicarles aquí. Sí, por supuesto, y además la calidad del trabajo que tienen, ¿no? Porque, como comentas, es como una mezcla aquí que se refleja hacia afuera, ¿no? El conocimiento tal vez de Chaz,
que echas, tocas un instrumento de aire, creo que es el saxofón o la trompeta, ¿no? Y por ahí anda Alex que toca la guitarra, ¿no? Y que también le pega a la cocina. Y de repente tenemos amigos que traen cervezas artesanales, sí, que son parte también. Que eso es algo, otra cosa importante, ¿no? Ustedes adoptan a la gente como parte de ustedes, ¿no? A mí me tocó hace 3-4 años cuando conocí a Marcos y llegué, pues de repente, de inmediato me arroparon como familia y me metieron a este, ¿no? Aunque a lo mejor yo no soy artista ni nada, pero esa parte es muy, muy característica del Mapache Rojo, ¿no? De, pues ok, sí, es un negocio de tatuaje, un negocio de comida, tal vez un negocio de otras cosas, pero somos hermandad, ¿no? Sí, se va puliendo y ahorita estás poniendo como ese gran como peldaño en una, pues una nueva vertiente, porque esto es totalmente, nadie, si tú no vienes y hacemos esto, creo que ninguno tiene en su disciplina algo así. Claro. Y tú lo dijiste hace rato, hacía falta mencionar la música. También tenemos un amigo standupero, ¿no? Sí. Y tenemos banda que anda en motocicleta. O sea, realmente no paramos. Depende del amigo, como tú, hace que tiña un color nuevo en el estudio y el estudio, pues, es versátil. Sí, no, por supuesto. Es bien padre, queridos amigos, si ustedes tienen la oportunidad de venir aquí, es como en el centro de Tlalnepantla. Sí, estamos a unas calles del Palacio Municipal de Tlalnepantla y muy cerca, a pasos, caminando la Clínica 60. Y sí, estamos en el mero corazón de Tlalnepantla. Sí, y se den cuenta y puedan vivir la experiencia del Mapache Rojo, porque es de verdad una experiencia, ¿no? Es no solo ir, habrá mucha gente que nos escucha y que estén tatuados, ¿no? Porque es como el, voy a decir, es el si no negocio. Ajá, eso voy, es como el negocio mayoritario de acá, ¿no? Es como la principal atracción, ¿no? Sí, como el ancla. El ancla, ajá. Y habrá mucha gente que se vaya a otros estudios. Yo incluso me tatué alguna vez en otros lugares. Pero acá es una experiencia, o sea, es entrar y pero ver los cómics, pero ver los dibujos, las banderas, porque también, Mike, te gusta andar rodando en el mundo, ¿no? Y eso trae nutrición de otras culturas. Y aquí es esa experiencia, o sea, la gente que viene acá podría estar todo el día echándose una chela, echándose un brownie, echándose una torta, platicando, escuchando música, viendo videos. Tal vez que echarte un corte, que ahorita va a venir Marcos a platicarnos de esa parte también, ¿no? De la barbería. Puta, hay de todo para hacer acá, aprender música. Aquí en algún momento traje a mi hijo, ¿no? Para que tocara el piano y aquí toque guitarra con ustedes. Pero también si de repente sale un tema de algún asado o de algún evento incluso, ¿no? Pues también está padre. Y ahorita que salió este muchacho, platícanos esa otra vertiente, ¿no? Esa parte de, y ustedes pudieron verlo en vivo, pasó un muchacho de otro país. Bueno, él es Art, viene de Rusia, ha estado aquí con nosotros unas semanas y viene de intercambio en Couchsurfing, también pertenecemos a esa aplicación y Workaway también. Entonces, ajá, hacemos mucho intercambio, aquí recibimos huéspedes a todos lados y el intercambio cultural es vasto. O sea, cada quien tiene una habilidad. Hay veces que vienen por poco tiempo y hay veces que se quedan una temporada. Depende de la persona. Sí, ¿y cómo se te ocurrió esa idea? ¿No? Entiendo que hace años empezaste con el estudio de tal cual de tatuaje, ¿no? Uh-huh. Porque eres diseñador. ¿Y cómo llegaste bueno, lo voy a hacer, es como un tipo hostal? Sí, es un hostal escondido. Y realmente no estamos... Como selecto. Más que selecto, más bien queremos que sea inmediato y como la experiencia impregnada de otro lugar. Ajá. O sea, aquí no es como que me guste tener miles de personas. Sin embargo, es imprescindible hacer como raíces o contactos en otras partes del mundo cuando viajas o en otros estados. O sea, solo salir de tu epicentro. Claro. Entonces, de ahí conocemos más gente y podemos ofrecer en el mismo estudio o espacio para que se puedan quedar. Si vienen de otra colonia o que no quieran regresarse en la noche o de otro estado y, bueno, también de otros países. ¿Y cómo te ha funcionado? O sea, ¿has sentido que has generado ese engagement o ese enganche con gente? Porque platícanos, también has viajado a Japón, has viajado a Canadá, a Estados Unidos. ¿Copiaste o estando fuera dijiste, oye, yo quiero traer un espacio para estos panas o estos camaradas que me visiten y que conozcan también? Porque me acuerdo alguna vez que platicamos tú y yo y me decías, es que mucha gente afuera
piensa que México es cerveza, mariachi o todo inseguridad, ¿no? Y tú querías decirles, no, a ver, México no solo es eso, ¿no? Es todo esto que hoy tratas de permear y de enseñar en Mapache Rojo, ¿no? Sí, en realidad, pues uno tiene una mínima como experiencia cuando uno ve en los medios cualquier cosa y los medios no siempre informan realmente lo que es el lugar. Entonces tenemos una reputación muy extraña, como la mala fama nos preside, pero cuando vienen aquí se sorprenden de cosas que realmente a nosotros nos han enamorado de ser mexicanos, porque uno sale como mexicano, nos regresa el clima, nos regresa la cultura, nos regresan las relaciones humanas, nos regresa el hecho de que en todo este continente hablamos español, en la Sí. mayoría en Canadá y Estados Unidos también se habla español. Sí. Entonces somos una red humana muy gigante, muy interesante, variada y de todo un poco. Y pues vienen aquí y quedan un poquito más maravillados por ellos mismos de que sí están viendo que existen miles de cosas extra que pues los medios no nos hacen justicia. Sí, claro. Sí, y se enfocan solo en el populismo, ¿no? Sí, lo de encima. Ajá, claro, y no ven todo esto que se genera el día a día, la gente trabajando, pero también yendo, si usted va al Zócalo a lo mejor, o los llevas al Zócalo, ven como un poquito del tinte cultural de México, ¿no? De las danzas y tratas de llevarlos a eso y que conozcan, y tú también traerte, porque cuando has salido, pues te has traído como experiencias, ¿no? Del núcleo, porque sueles ir a lugares Sí. en donde no es comercial, ¿no? O sea, a lo mejor vas a Canadá, no vas a Vancouver, Sí, sino vas a exacto. una ciudadcita. Creo que te acabas de dar en el punto. Cuando uno viaja a un lugar turístico, pues sí, puede ser turista, pero un viajero va a los lugares turísticos porque son obligados, ¿no? Hay algo que los hace ser muy atractivos. Pero imagínense ir a París, ir a la Torre Eiffel, todos van a la Torre Eiffel, pero ir con un parisiense y que te invita a su casa y echarte unas chelas y conocer a gente real, que te puede decir cosas más reales que conocer a otro turista como tú en un lugar turístico. Creo que en México y aquí en especial hacemos eso. Podemos ir a Zócalo, podemos ir a Teotihuacán, pero llevarlos a nuestras fiestas locales enamora. Así hace que los amigos por sí mismos hagan que sea más interesante para un extranjero la experiencia. Sí, por supuesto, me acuerdo hace creo que un par de años que incluso fueron a mi casa, ¿te acuerdas? También es con una muchacha Ah, sí, alemana, claro, sí. y era mi cumpleaños, hicimos una reunión y llegó y la chava, digo, aparte de lo demás, ¿no? Que sabemos, pero estaba como encantada, ¿no? Como, wow, o sea, esta es una reunión mexicana, ¿no? De un cumpleaños X, de un güey X, y pudo vivir eso, y seguramente con todos tus huéspedes, con toda la gente que traes de fuera. Tratas de permearles eso, ¿no? Con todo lo que haces aquí. Es lo que mejor sabemos ser como mexicanos. El niño risueño le hacen cosquillas, pues vamos a llevarlos a una fiesta, siempre, Sí, siempre. claro, por supuesto. Y eso es parte de la característica de aquí, ¿no? Pues hacen algo disruptivo, algo diferente, algo que llama mucho la atención. Y es como, de repente estoy en casa y digo, vámonos al mapache, ¿no? Aunque no venimos mucho, pero es la tarde como para ir al mapache, ¿no? Y echar un cafecito o una chela o una platicada o un intercambio de ideas, ¿no? Porque aparte, ustedes son gente que tienen una manera de ver la vida que nutre a los demás, ¿no? O sea, Ah, gracias. como fuera del estándar de gente que puedes conocer, ¿no? Son gente que se preparan, que leen, que les gusta conocer. Y eso En es. especial él que está muy callado, Sí, así siempre son sí. una especie de almanaque y enciclopedia de frases que nos caracterizan, ¿no? Ahorita se le saldrá. Ahorita le saldrá. Sí, porque aparte me acuerdo, Chas, que tú también me tatuaste hace poco, ¿no? Ah, sí. Hace, no sé, año y medio, y me contabas cómo fue la historia, ¿no? De llegar de donde trabajabas, que pues, de esta vida Godín, que a lo mejor Sí. muchos que nos escuchan de repente no están tan a gusto, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, aquí en nuestro país, gran parte o gran porcentaje de los trabajadores pues trabajan porque no hay de otra. Y trabajan en donde están porque no tienen otra alternativa, o eso pensamos, ¿no? Muchas veces, por todo el entorno social, económico, vaya, hay un montón de factores, ¿no? Y entonces, gran cantidad de gente, pues tiene que pegarle a trabajar, puta, 10, 12 horas, 15 horas al día en una oficina estando sentados, y pocos pueden llevar ese sueño o esa visión que Chas tuvo, ¿no? Porque me platicabas,
y decir, no, pues voy a intentarlo, y después de años decir, pues aquí sigo, ¿no? Y sigo aportando y sigo teniendo mi libertad, que pocas veces, pocos valoramos, ¿no, Chas? Sí, el tiempo de la vida se va rápido, y voltear atrás y darte cuenta que han vivido de lunes a viernes la misma monotonía, llega el fin de semana y son 2 días que no te saben mucho. Entonces, sí, yo vivía así, me di cuenta de que no quería depender de un salario, de una institución que me prometiera un salario o algo así, y yo mejor generar lo mío y tratar de ser más dueño de mi tiempo. Sí. Y creo que, platícanos cómo fue esa interacción con Mike, y esa es otra cosa que ustedes tienen, ¿no? Está el espacio, necesitas generar algo, ven y genéralo acá, no pasa nada, ¿no? O sea, te doy, aquí está mi espacio, te comparto mi conocimiento, te comparto las ganas, si tú quieres venir aquí a poner afuera de la puerta a vender chicles, o si quieres venir a... Ahora ya podemos ofrecer eso, lo han mutado, porque el espacio, tuvimos mucha fortuna de que pudieron rentarnos un espacio contiguo al estudio, y pues siempre soñar con un espacio vacío fue como de, pero pues si nosotros nada más tatuamos, ¿qué hay que hacer? Pues si hay alguna disciplina hermana de alguien que quiera unirse, pues solo tienen que venir y tener la misma locura que tenemos aquí, y hacer sintonía, porque hay que llevarnos bien todos. En general somos personas simples, sí. No buscamos el dinero como tal, sino buscamos ayudar. Y eso es todo, porque es mejor vivir la vida con más personas que haciendo un negocio como tal. Es negocio, pero no es la función principal. Sí, pero claro, cuando te enfocas en desarrollarte como persona, en tener esa libertad que dice Chas, ¿no? De yo soy dueño de mi tiempo, de mi esfuerzo, gano lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Es algo que no en cualquier lugar encuentras, ¿no? Y ustedes tienen eso. ¿Y cómo decidiste, Chas? O sea, ¿qué te enganchó de acá? Porque pudiste haberlo hecho en otro lado, ¿no? O sea, irte a una carnicería y decir, pues voy a vender carne, ¿no? O poner un puesto de tacos o hacerlo en tu casa. Pero ¿qué fue lo que te enganchó a decir, pues voy a colaborar acá con Mike, con Alex, con Marcos y hacer crecer esto, ¿no? Porque pues, tu aportación también ya hoy es huella, ¿no? Aquí en Mapache. Pues yo estudié diseño gráfico, entonces tenía ya en mente que tenía que ser algo relacionado, en especial a la ilustración, que es lo que a mí siempre me llamó la atención desde que empecé a estudiar. Y después conocí a Mike, primero conocí a su hermano, Alex, que es músico. Él me enseñó, yo tocaba la trompeta ya desde antes, pero él me enseñó teoría musical. Entonces, él también es muy apasionado por esa parte de la música. Entonces, él siempre trata de pensar en ti como alumno y después cómo se lo explico en particular a esa persona. Y como los dos tuvimos esa convergencia en cuanto yo con el diseño y él con la música, entonces me di cuenta que machaba mucho, ¿no? Esos ambos temas. Y me gustó mucho convivir con él. Y después de eso, como las clases me las daba en donde estaba el antiguo estudio con Mike, pues yo me quedaba un rato libre después del trabajo, tomaba mi clase con Alex y después ya platicaba con Mike, ¿no? Y empezamos a ser amigos. Y él recuerdo muchas veces que en su departamento, que es donde yo tomaba las clases, me decía, no, pues vamos a echarnos unas chelitas, y de pronto decía, vamos a hablar inglés, ¿no? Y yo, pues claro, ¿no? Yo siempre, todo lo que yo pueda aprender, siempre voy a estar dispuesto. Y él se dio cuenta de eso, y yo me di cuenta de que también él estaba dispuesto a compartirse todo eso. Y fuimos como un año más o menos amigos, solo así charlando, practicando, evolucionando un poco, hasta que él me dijo un día, no, pues vente a trabajar aquí conmigo, ¿no? Yo te enseño a tatuar, pues le damos juntos, y así fue. Entonces... Yo, para mí no fue como una decisión difícil en el sentido de qué va a pasar, sino difícil en el sentido de que pues ya uno tiene que poner toda su capacidad para que suceda, ¿no? Pero incluso empezó con un inglés como promedio básico, y ahorita hace metáfora y bromas y se trae chinga a todo el mundo en inglés también, ¿no? Se puede bromear, podemos ser nosotros mismos. Pero eso no se aprende en la escuela, se aprende con desde el slang y las características, de las peculiaridades de cómo habla una persona. Sí, claro. Eso es parte de aquí. Sí, yo aprendí mucho del inglés que sé con personas como Art. Bueno, con él hablo mucho español, claro. Pero todas las demás personas que nos visitan, el
el 100% creo que he hablado inglés, y todo eso me ha ayudado a ir puliendo también mi inglés sin necesidad de ir como a una academia, pues, tal vez. Sí, claro, que esa es otra de la oferta que ustedes tienen, ¿no? De repente me tocó también a mí venir y tomar clases, ni siquiera clases, ¿no? Es uh-huh. entablar conversaciones ahí con Charles. Ah, sí. Y eran espacios en el que, así como estamos ahorita platicando, que nos falta aquí la chela, ¿no? Pero, sí. pero estar platicando y de repente, pues, bromear y intercambiar. Ah, pues ahorita regresando del corte, los vamos a mostrar también para que el amigo Noé sepa que sí. incluso estamos haciendo ahí promoción de ellos, ¿no? Pero es eso, o sea, aprendes con la interacción, aprendes pasándola chingón. Espontáneamente. Ajá, generas un recurso que, pues vaya, finalmente vivimos en una cultura en el que pues, se necesita el dinero, ¿no? No hay manera de que no sobrevivas sin el capitalismo, porque pues así está. Sí. Pero no es el foco principal, sino el foco principal es, güey, pues vamos a intercambiamos idiomas, porque para los extranjeros también es, voy y aprendo el slang mexicano, aprendo palabras clave, ¿no? Aprendo a cómo decir una grosería en español, ¿no? Y eso les encanta, seguro, ¿no? Eso es parte de esto que está bien chingón. La verdad es que ojalá hubiera más gente que hiciera algo como lo que ustedes hacen. Sería genial, pero en realidad, en especial por la nueva generación, todos tenemos aquí, yo no tengo hijos, pero ustedes tienen hijos, sí. sobrinos, sí. y ya están hablando idiomas porque... Pues no les damos cuartel, o sea, aquí sin ni modo que les pongas subtítulos a las personas que vienen a hablar claro. a otro idioma, ¿no? Y ahí se va haciendo, mi sobrina incluso no tiene ni idea en qué momento empezó a hablar el idioma, como ya lo habla, como increíble. Sí. Yo le pregunto y me dice, no sé, es que todo el tiempo están hablando en otros idiomas, ¿no? Y sí. más fácil fue el inglés. Y ella desde ahorita dejó el chino, pero quiere el chino porque... Hubo una interacción con una chica que podemos usar hasta China si llega allá. Sí. Entrenó, pues estuvo aquí y le cambió la vida a mi sobrina porque ahora no nada más quiere aprender idiomas, sino quiere empaparse de una cultura oriental que aparentemente suena muy difícil para como nosotros tenemos nuestro concepto de cultura. Como, claro. Como mexicanos, incluso es más diferente a nosotros, a estadounidenses. No, perfecto. Fíjense, chavos, vamos a ir al corte que nos pide acá la producción y regresando, enseñamos las chelitas y nos platicas bien también cómo fue esta parte de interactuar con gente oriental, uh-huh. porque me acuerdo que platicabas que escriben muy distinto y todo su entorno es hiper, si con los gringos o los franceses es complicado, con la gente oriental es más complicado, sí. ¿no? Entonces regresamos, no se vayan, aquí estamos en Mapache Rojo, no se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Puedo morir y resucitar. Todo lo puedo.
Armándola en grande aquí a través de Proyecto Radio MX. Como pueden ver, nos agarraron todavía preparando el espacio. Y estábamos platicando con los amigos de Mapache Rojo, el buen Mike. Y nueva invitada, ¿cómo te llamas? Jaque. Jaque. Jaque, que también es parte acá del crew, ¿no? De Proyecto Radio MX. Por ahí la pueden ver. Ahí está, muy bien. A mí ya me conocen, así que no importa. Faltan, ¿no?, otros miembros, pero es que están trabajando ahorita. Es correcto. Sí, 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 es un crew bastante grande. Y lo que platicábamos, ¿no? Ahí pásate, Chas. No pasa nada. Ya te conocieron, de todos modos. Además de tener este intercambio cultural y este crecimiento en todo sentido, muy artístico, ¿no? Muy, muy diferente a negocios que de repente vemos, ¿no? Pues también está la oportunidad de venir y bueno, evidentemente ya ahí con un esquema de sociedad y demás, pero ustedes dan oportunidad de presentar y proyectar y dar a conocer tus cosas, ¿no? Ya sea que hagas cerveza, como es el caso de las estoicas, que acá le mandamos un saludo al buen Noé, que a ver si nos está escuchando y viendo, ¿no? Sí. Estamos aquí promocionando su chela, que también es artesanal, sí. La hace ahí en su fábrica, ¿no? Y miren, por acá está otra, que este es triste, no sé si es de él, pero... Este es Buscapleitos. Es Buscapleitos. Bueno, otra también, hay chelitas, ¿no? También en algún momento yo les traía agua, ¿no? Me acuerdo perfecto. Sí. O sea, la oportunidad está así, ¿no? Y eso está bien fregón, porque tienen como toda esta suma de factores que permite que sea un espacio en el que te la pases chingón. No importa el día, no importa la hora, puedes estar aquí y de repente ya te dan las 4, 5, 6 de la tarde y no te aburres porque tienes un montón de cosas por estar haciendo, ¿no, Mike? Y entonces platicábamos de este intercambio cultural, pero específicamente de la gente oriental. ¿Cómo es que logras que vengan, ¿no? Es más común, pienso, que alguien europeo o alguien gringo venga y estén aquí en México a conocer, pero ya traer a gente a las entrañas del Estado de México, a una colonia muy popular, y traer a alguien oriental, ¿no? Y que te intercambie toda esa cultura, es ser bien fregón. ¿Cómo lo lograste? No, es difícil. Más bien la persona pues fue la que dijo, a pesar de que tenga mala reputación salirse de la zona turística en el país, pues ella dijo, pues yo quiero conocer un lugar que no es turístico, que es la Yopantla. Sí. No es como una referencia como tal, no hay como mucho que se pueda hablar de ella para un turista, ¿no? Ajá. Pues son más cosas que... Pero pues en realidad es muy curioso porque sí son... Tenemos hasta una anécdota donde ella pues era muy, 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 muy china en cuestión de comportamiento, de cómo nos trataba, cómo interactuaba y todo, hasta que Chas la rompió. No literal, me imagino. Le hizo una broma que ya no, como que ya no estaba así configurada en su sistema operativo y se rompió en risa. O sea, ya de ella hacía bromas, ya a cada rato buscaba así la manera de ser como nosotros, ¿no? Pero ellos no, son como espontáneos, son como muy sistematizados. Pero después de tanta interacción, después de la broma 3, pues no, 4, no, la 1000, 8000, y ya de repente dijo, no, ya, esto ya es demasiado. Y me acuerdo que sacó una risa que hasta se ahogaba, ¿no? Así de... Y me dio risa su risa, y ya como que hasta dijo de que no sabía que se reía así, y pues, nos dio más risa, y eso es algo normal, común y corriente en México. Aquí reímos diario, perdemos la noción de cuántas veces reímos por día, y ella se hizo como nosotros y empezó a describir de que allá hay como muchos parámetros hasta sociales, como que son muy diferentes. Sí, pero bueno, pues si estás aquí después de tanto tiempo, pues empieza, así que júntate con lobos y a huyar te enseñas. Claro, claro, y los que hemos tenido la oportunidad de salir del país y conocer otro tipo de culturas, es difícil, ¿no? Llegar a esa interacción tan entrañable que ustedes sí promueven acá. A mí me tocó estar, o tuve la oportunidad de estar en Toronto, y aunque sí la gente amable, y en el accommodation donde me quedé, pues los dueños, que no eran canadienses, eran igual orientales, pues un poco cuadrados, ¿no? Era complicado hacer esa interacción y esa conjugación que tú narras. No tienen ese...
Sí, ¿no? Ese sistema operativo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, los latinos y en específico los mexicanos tenemos también una manera muy cálida de recibir a la gente, ¿no? O sea, aquí los vas a abrazar y los vas a hacer reír y vas a hacer que se sientan, pues, no avergonzados, ¿no? Ahorita salía tu huésped y le decíamos, pues ven, platica, ¿no? No, es que me da pena, pero le veías como la pena, pero el gusto, ¿no? De que lo involucres y no hacerlo a un lado como, ah, no, espérate, estamos aquí transmitiendo, no te pases, ni siquiera salgas, ¿no? Sí, somos improvisados, creo que el mexicano va sobre el aire, va viendo cómo cae. Sí. Eso me gusta. En general somos así todos. Sí, sí, claro. Y como dices, falta gente, falta y Marcos que está trabajando, sí. Ahorita está haciendo, porque aquí hacen, podemos hacer un listado de todo lo que hacen ya para que la gente vaya entendiendo más. O sea, ya les platicamos esta parte como de contexto y de teórica, ¿no? Del mapache, pero ya hablando específicamente de negocio, ¿qué es lo que ofrecen aquí? Bueno, principalmente hay tatuajes, es como tenemos más de 10 años dedicándonos a tatuar. Y ¿qué más negocios hay? Pues hay un buen de cosas, no sé por dónde empezar. Podemos hacer diseño gráfico, que se encarga Chaz. O sea, hay también instalación, carpintería, podemos instalar cosas también de plomería, ya aprendimos en el COVID con ese tipo de cosas. Hay cocina, música, de una canción, o si quieren una banda, conseguimos bandas para que toquen, hasta nos pueden sacar un playlist específica. Andamos en bicicleta, también salimos a acampar próximamente. Pues bueno, los extranjeros van y vienen, pero muchas veces promovemos mucho la lucha libre, así que nos vamos a la lucha libre. Están con máscaras, están lo de las cervezas que son de amigos. Sí. Tú dijiste antes, nos surtías agua. Sí. No para, o sea, podría empezar a hurgar más en qué más vendemos. Vendemos pequeños dulces o, no sé, una instalación, harto, una infinidad de cosas. Pues, si alguien quiere unirse, adelante. Sí, adelante. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Marcos, además corta el pelo, ¿no? Y hace barbería, sí. o lo hacía. Sí. También por ahí el tema de las perforaciones, ¿no? Las perforaciones también son parte aquí de, como complementario de los tatuajes, ¿no? Ahí en el estudio, que no sé si pudimos unirnos para que den un recorrido y les puedas ir narrando cómo está estructurado, porque aparte eso me encanta. No es un estudio convencional, ¿no? Donde entras y es un cuadrado con camas y cortinas tapadas. O sea, eran departamentos, ¿no? Porque esta es una zona como de edificio de departamentos y la distribución del mapache es algo característico solo del mapache. O sea, un estudio de tatuaje no va a ser igual en ningún momento como lo que es aquí y todo lo que ofrece. Entonces, ahorita sí nos ayuda a ir a dar como el recorrido y nos vayas platicando, a ver, ahí si te quieres acercar para ver o algo. Y vayas platicándonos qué áreas son, no sé dónde está, creo que es una regadera, ¿dónde estás? Sí. Es que traes tu cámara apagada, fue con tu celular, creo, ¿no? No, sí, está con el de ella, bueno, en lo que prende, pues sí tiene como estas características, ¿no? Hay cuartos acá y luego sí, está una regadera. Cada mes muta, porque lo hacemos entre trabajo, entonces no es profesional lo que tenemos, pero es funcional. Entonces vamos poniendo... esas letras las hizo Chaz. Sí. Y bueno, esa es la primera área. Ahorita estamos en remodelación en general. Siempre está en remodelación el estudio. Ahí era la barbería, ahora va a ser una recepción. Okay. Tenemos una pantalla donde transmitimos también películas para los clientes, pero en realidad nos gusta mucho el cine. También nos reunimos aquí, hacemos noches de karaoke. Y vendemos sushi en las noches de karaoke. Sushi nice. Sí, y botanita y así, ¿no? Y el área, pues, es pequeña, en realidad. Podemos estar bien, como cómodos, unos 10, 15, pero no es un espacio para algo masivo, pero es un espacio como acogedor, donde pues, lo adecuamos. Por la arquitectura que tiene este lugar. Sí, claro. Y pues es un espacio con mucha luz, que eso es algo que nos encantó de aquí. El señor me ofreció rentar abajo, pero necesitamos mucha luz. En general me gustan los lugares pues, con más luz, más que amplios, con más luz. Y
los cuadros y el arte que está en general en el espacio lo hacemos nosotros. Pues obviamente tenemos los permisos que son para el tatuaje y todo, ¿no? Sí, claro. Y las áreas, ahorita no está en su mejor como punto de limpieza, porque como estamos trabajando, pues se va usando todo, entonces ya temprano le hicimos como un poco de daño al lugar. Sí, claro. Pero en general, pues es un espacio donde si vienes o incluso una familia quiere acompañar a su camarada, compañero, novio, amigo, hijo, lo que quieran, así, porque quieren acompañarlo a su tatuaje, hay espacio para que puedan estar literalmente acompañándose. Y eso nos gusta. Y cada cubículo está independiente, así que podemos tener una interacción sana, como más personal. Sí, claro. Eso también ayuda. Tenemos aquí ya bastantes años y la banda que nos conoce, pues sabe que no estamos a ras de suelo, pero nos ubica tanto que no hay como necesidad, más que con medios. Así que por este medio pues va a haber banda nueva que nos pueda conocer y al final damos un teléfono y damos así como las redes, que es fácil porque son de Mapache Rojo y es Centro Cultural Mapache Rojo. Y ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Google, es más fácil, de hecho, y con el WhatsApp. Ahorita hablamos con él. Ese es el estudio, uno de los estudios de tatuaje, ¿no? Sí, ese es mi espacio. El espacio anterior es de Chaz, el primero es de Marta, y el que sigue es de Marcos. Sí. Del otro área, que no es el estudio de tatuajes, que es independiente, donde estamos ahorita platicando, eso es como un departamento cool, hostal, raro, donde... Pues nadie llega aquí porque no está anunciado, a menos de que pues nos conozcan. O sea, realmente no es un negocio, es un lugar oculto, como si fuera nuestro departamento de amigos. Ajá. Básicamente es eso. Entonces, el negocio pues, es el estudio de tatuajes y contigo pues decidimos entre todos tener un espacio como común, como un proyecto social que si se formaliza en algún momento, si a nuestros amigos empiezan a gustar sus productos, pues obviamente al entrar a la gente a que ellos justamente sí tienen un espacio donde van a venderlo y lo venden. Uh-huh. Entonces eso es genial, porque aquí nosotros tenemos porque nos encanta su cerveza, ¿no? Sí. Y sí, está. Pero ellos tienen un restaurante donde venden cortes de carne impresionantes y con chela artesanal que ellos hacen... Y hemos ido a deleitarnos, ¿no? ¿Qué tal su comida? Es genial. Sí, claro. De hecho, aquí en Mapache Rojo, en su momento, hicimos un asado. Sí. ¿No? A ver si ahorita que regreses, Ceci, muestra dónde hicimos un asado alguna vez. Y hemos hecho, bueno, me digo hemos porque yo estuve un par de veces haciendo programas, concierto, ¿no? O sea, tocando en vivo para fechas especiales como Halloween, como aniversarios incluso, ¿no? Y el o sea, pues es un espacio para todos y con el objetivo de hacer ese intercambio. Está bien fregón, la verdad es que es ojalá y tengan mucho más éxito y crezcan más y puedan permear y traer todas esas ideas que sé que tienes, ¿no? Para llenar aquí de gente de otro país, para que compartan cultura, para que haya intercambio de idiomas y que también pues, sea algo lucrativo para ustedes, ¿no? Que sí, finalmente... Sí, que funciona porque yo no soy de las ideas, ahora sí que yo nada más dejo que la gente que tenga el talento pues haga pues, que tenga sentido, ¿no? Yo soy tatuador y hago mis cosas, pero la gente que está alrededor de aquí son los que hacen que funcione todo lo demás. Ajá. La música, contigo ahorita con lo de la locución, o sea, la comida. Sí. La verdad es que es un espacio hermano para que la gente venga aquí y haga su cosa. Sí, claro, ¿no? Hoy agradecidísimos que nos dejaron transmitir desde aquí. Ya estamos emocionados porque queremos el siguiente episodio. Hay que hacer una segunda versión. No, sí, ya bañados y bien. Sí, por supuesto, incluso hasta con un asadito. Mira, ahí estamos mostrando, están mostrando el... Ah, el área donde se quedan los extranjeros. La puerta que está cerrada, obviamente, pues es la privacidad de quienes están ahorita de huéspedes. Sí, claro. Pero son espacios amplios. Y son compartidos, o sea, ellos sí o sí conviven aquí. O sea, si tú vienes un día random,
y quieres practicar inglés, hasta me hacen un paro a todos nosotros, porque luego estamos ocupados y es bueno que alguien quiera solo conocer a más gente. Es como, imagínense ustedes en un lugar donde quiera llegar alguien y hablarles en español porque están tomando clases. Es genial. Perdón, por eso nos están cruzando. Convivir y estar como haciendo un rato más ameno y terminándonos todos de todos, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Y ahorita, queridos amigos, que para que les dé envidia, terminando nos va a echar la chelita, ¿no? Que nos van a invitar a Carlos. No, eso es importante mencionarlo. A ver, es un lugar también con toda la inocuidad necesaria. O sea, evidentemente hay una interacción de todo tipo de cosas, comida, instrumentos, ¿no? Ahorita micrófonos y demás, pero sí, sí tengo que decirlo que son unos fregonazos para el tema de la inocuidad y de cuidar a la gente. Sí, en realidad, o sea, pues la broma de chelear o de fumar o de cualquier cosa, pues ya, estamos aquí, estamos como amigos, ¿no? Sí. Pero en realidad ustedes pueden verlo por sí mismos si vienen un día, pues todo es así como al margen de que primero es tener todo con prioridades. Sí. Y ha funcionado a tal grado que tenemos más de como ya 12 años de noches tatuando y negocio, pues se recomienda por muchas cosas más, que ahorita pues la promoción es increíble, muchas gracias, pero pues más que el negocio queremos invitarlos a que conozcan el espacio. Sí, por supuesto, y la verdad es que, queridos amigos, dense la vuelta acá en Tlanepantla. ¿Tiene la dirección exacta? Sí, es Zapotlán 53, Colonia San Javier, en Tlanepantla, Estado de México. Pues, básicamente es eso. Sí, teléfono ahí o ya. Ya creo que hoy en día ni se usa, ¿no? El teléfono sí, de no, antes. Pero bueno. Son más para las encuestas. Sí, va, sí, justo ayer me hablaron para una encuesta. Sí. Pero ya teléfono local creo que no. Es más al redes sociales. Pero es bueno, los teléfonos es más fácil que solo diga, pueden encontrarnos en Mapache Rojo, en Google, en Centro Cultural Mapache Rojo, o Mapache Rojo Tatú en Google. Ahí vienen los teléfonos y ahí viene la dirección y obviamente Google Maps. Uh-huh. Es más fácil para no dar tantos datos. No, perfecto. Oye, y yo sé que normalmente cada mes o cada cierto tiempo tienes promociones siempre, para siempre. Tatuaje. Ahorita en febrero, a la gente que nos escucha, que si quiera venir a tatuar. Claro, quien venga con el corazón roto, lo tatuamos. Se lo pegamos con un tatuaje, pero ¿tienes alguna promoción o algo que vaya a salir? Sí, siempre hay tatuajes pequeños, obviamente de pareja, dos por uno. Ajá. Y pues, bueno, la gente se puede poner creativa. En general, los tatuajes son de cosas sencillas, porque también no nos da tiempo de hacer. Es que es un 2x1 de mi pareja que se quiere todo. Sí, brazo, claro. Y yo toda la pierna, pues así como, no, eso no incluye, no es la promoción, uh-huh. No se puede. Claro. Pero sí algo de mediano a chico, pues con gusto es un 2x1. Pues vamos a celebrar el mes del Día del Amor y la Amistad y nosotros damos ese que está fregón, porque a ver, ya hoy en día un tatuaje no es tan barato, ¿no? O sea, no lo ya es, pero nos gusta consentir a nuestra gente. Y eso es otro punto, o sea, tienen muy buenos precios. O sea, yo que me tatué en otros lados, nada que ver. O sea, creo que son justos, porque también no es barato. No, claro. Pero, pues, coticen. Ustedes pueden, sin ningún compromiso, pueden mandarnos un mensaje a redes. Mi hermano es increíblemente bueno para no dejarlos esperando. Chas y yo tal vez sí no contestemos tan rápido, pero si se van a la página, Marcos los atiende impresionante, pueden cotizar ahí, tatuajes, perfos, y si quieren información del lugar también, obviamente, sin ningún problema. Sí, claro, desafortunadamente Marcos no pudo estar ahora porque creo que está ahí haciendo un... Alguien tiene que hacer el trabajo rudo, pero definitivamente sé que Marcos es el buenazo para el tema de estar ahí respondiendo, y pues sí, amigos, si ustedes quieren venirse a tatuar, a echar una chela, a comerse algo. A platicar idiomas, sí. A proponernos a lo mejor también ser un miembro más de nuestro club de ciclismo, o jugamos juegos de mesa, también no lo habíamos mencionado, tenemos un gabinete lleno de juegos de mesa, y luego ñoñamos aquí también, ñoñamos, luego a veces nada más es un six de cerveza y son horas y horas de andar jugando. Sí. Está muy chido. Y eso es como todo un círculo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo he venido con mis hijos, y hemos estado es en familia. Es un ambiente sano, familiar. Si tienen familias, y puede haber niños chiquitos.
nos encanta que vengan con niños muy pequeños, porque pues, muchas horas para aguantarlos, luego a veces pues, se les espera un niño muy pequeño, pero también son bienvenidos, hay que mencionarlo. Sí, claro, si quieren tratar a sus hijos también. Perfecto, amigos. Perfecto, pues ahí estuvo. Muchas gracias, Mike, equipo, porque nos abrieron las puertas aquí de Mapache Rojo a Armando Langrande, aquí, por supuesto, en vivo en Proyecto Radio MX. Los invito a que escuchen también el Spotify, que seguro hoy el lunes, martes ya va a estar habilitado. Nada más buscan Proyecto Radio MX y, por supuesto, Proyecto Radio MX, y ahí filtran. Pueden escuchar lo que quieran de toda la estación, pero bueno, específicamente aquí Armando Langrande, y no me queda más que agradecerles que me hayan recibido. Estoy muy a gusto. Seguramente, Mike, vamos a hacer más por acá. Podemos hacer algo con mi voz de ardilla. Ándale, sí, claro, por supuesto. Hacemos una sesión de imitador de doblaje o algo así. No sé ahí si Jimmy puede hacer algo en producción, no creo. Pero tendrás que volver a nacer, correcto. Pero bueno, muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Y queridos amigos, no me queda más que agradecerles que me hayan escuchado. Nos escuchamos la próxima semana y hasta pronto. Gracias, allá, Jimmy. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 2 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.